Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas No, noches. hola, Marito. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias a Dios, bien. ¿Ya listos? Ya descansando. Excelente. Bueno, vamos a esperar a los compañeros que se enteren. Me voy a escribir al grupo para decir. Por acá. A esperar un minutito más con los compañeros y compañeras para iniciar esta jornada. Ok, vamos a esperar a los compañeros. Ya está por acá Pavel. Recordarles siempre que escriban su nombrecito en el chat para el control de asistencias. Bueno, vamos a ir abriendo camaritas, por favor. Los que estamos presentes, vamos a ir abriendo nuestras camaritas para iniciar esta forma. Carmencita, ¿qué tal? Ah, todavía no. Ya está por aquí Karen, Mario, Jennifer, Evelyn, siempre puntual. Cuando yo ya me conecto 10 a las 8 y ella está conectada. Gracias por su puntualidad, Evelyn. Quiero ver, ya está por aquí Carlita, Carmencita, María José, Pavel, Carito. Ya estamos listos. Muy bien, vamos a dar inicio a esta nueva jornada. ¿Nuestra jornada número cuánto es? A ver, ¿quién sabe qué jornada es esta? ¿Qué número de jornada es? Hola, hola. Hola, están por ahí. Hola, gracias, Carmencita. Hola. ¿Será que está fallando Será la esta jornada? 10, la 14. Estamos en la 15, Ah, sí. la jornada Gracias. 15, ya mañana es la última jornada que tenemos. Bueno, pues darles la bienvenida nuevamente a este proceso formativo. Por ahí vamos a tener otro momentito la intervención del licenciado Jorge Solórzano, nos va a dar un par de indicaciones. Bueno, pues en su momento le vamos a dar el espacio para que lo haga. Muy bien. Vamos a iniciar recordando lo aprendido la jornada anterior. ¿Quién quiere comenzar a recordar qué fue lo que vimos el día de ayer? ¿Quién se recuerda de qué estuvimos hablando? ¿Quién se recuerda? Ok, vaya, Pavel, no se preocupe, el tráfico está pesado. Ok.
Bueno, lo voy a elegir. María José, ¿de qué hablamos el día de ayer? María José. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas El día noches. de ayer hablamos sobre el embudo de conversión al inicio, ¿Sí? que es una metodología del marketing que trata de definir los pasos que tiene un usuario. Este conlleva al primer paso, que es atraer, convertir, cerrar y deleitar. Muy Luego bien. aprendimos sobre, creo que los efectos del marketing y los contenidos de una empresa. El cómo aumentar Muy las bien. ventas, el crear los vínculos con las personas, en posicionar búsquedas y creo que comunicar valores. Y Muy terminamos bien. con elaborar un plan de social media. Okay, es correcto. Gracias por su participación. Pues en efecto, pues estuvimos viendo el día de ayer algunos elementos relacionados al embudo de conversión, también vimos marketing de contenidos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo aprendido la jornada anterior, vamos a identificar algunos elementos, hoy les voy a hablar un poquito como de la definición del método de la metodología SMART para que ustedes puedan plantear objetivos. El día de ayer también hablamos un plan o una estructura general de cómo estructurar una campaña. Si bien es cierto, podemos nosotros estructurar una campaña para Facebook, para Instagram, para Twitter. Va a depender de qué o qué, cuál es el objetivo que usted está persiguiendo y así usted va a poder plantear. Sin embargo, la estructura que el día de ayer les planteaba era una estructura bastante genérica en la cual, al margen de qué red social o qué estrategia querramos utilizar, se nos va a facilitar al momento de nosotros poder precisamente hacer esta campaña. Entonces, ayer veíamos algunos elementos que integran desde el análisis TAFO, veíamos el análisis de la competencia, el planteamiento de objetivos, por ahí veíamos también los públicos objetivos, la estrategia, el plan de medios o el plan de medios sociales, decía, o es decir, en qué red social voy a estar. También veíamos otros elementos como, por ejemplo, las acciones que hay que realizar. Veíamos otros como, por ejemplo, la guía de estilos, presupuestos. Y ayer nos habíamos quedado al pendiente de la parte de la medición de resultados. Sin embargo, la semana anterior estuvimos hablando un poco justo de este tema, ¿se recuerdan? Donde hablábamos de las métricas, hablábamos un poco de esos elementos que debería de tener la página. No sé si Carmencita nos logró mandar la información con respecto a la que quería que consultáramos para dar un pequeño briefing de este tema y así poder dar pase al siguiente. No sé, Carmencita. Sí, buenas noches. ¿Logró? No le he mandado, pero si gusta la mando ahorita. Sería screen de las. ¿Perdón? Hola, María. Oh, perdón, Carmen, la perdimos. Ok, bien. Si nos puede mandar y si nos escucha, pues los screen, ¿verdad? De las publicaciones. Pero nos habíamos quedado en la medición de los resultados, la cual pues lo podíamos ver a través de las estadísticas, perdón, a través de las estadísticas que tienen las diferentes redes. Por ejemplo, podíamos ver las de Facebook, las de Instagram, podíamos ver las de Twitter, podíamos ver las de TikTok, etcétera. Entonces, ahí nosotros vamos a ir viendo qué tanto estoy teniendo el alcance o el impacto esperado y de esa manera se complementa ya nuestro plan de social media o nuestro plan de medios. Este, como les decía, lo podemos aplicar. Esta es una estructura bastante sencilla en el sentido de que donde nos estamos centrando, casi todas las estructuras tenemos o deberíamos iniciar con nuestro análisis, o nuestro FODA, nuestro DAFO, que ayer lo discutimos,
el análisis de la competencia, la definición de los objetivos de nuestro plan, definir el público objetivo, la estrategia que voy a utilizar. En este caso, si la estrategia que voy a utilizar es contenido para Facebook, ahí definimos si el contenido que voy a hacer es una fotografía, si el contenido que voy a hacer es un video informativo o, una publicación informativa o una publicación de transmisión. Ahí va a depender de qué es lo que nosotros estamos planteando. Si fuera el caso para Twitter, vamos bajo las mismas líneas. Entonces, acá en parte de estrategia y en los medios que estaremos utilizando es donde va a cambiar, nada más. De ahí para allá, la idea es que podamos tener básicamente toda esta estructura con la cual en estos 10 pasos nosotros podamos ser capaces de tener justo información relevante al momento que nosotros estamos ya estructurando o queremos tener nuestra campaña. Ahora bien, por acá nos mandó ya Carmencita. Ok. Un montón. Ok, bien. Lo voy a tratar de proyectar. Solo voy a tratar de descargarlo ahorita. Me regalan unos segundos. A ver. Muy bien. Voy a procurar ahorita. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Jorge Solórzano de Soporte les saluda, ¿verdad? En este caso, quiero hacer unas confirmaciones para cada uno de ustedes. Les comento, ya se está acercando lo que es la finalización del curso de marketing. Como sabrán, finalizamos el día jueves. Así que en este caso, ¿verdad? A las personas que estén dispuestas a seguir, ¿verdad? Con el siguiente módulo que sería Inbound Marketing, por favor, avisar al grupo de WhatsApp. Ahí se va a estar pendiente, ¿verdad? Y les vamos a brindar la información como sería para la reinscripción en este caso. Así que les comento que de momento necesitamos la cooperación de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, ¿verdad? Con los que han sido responsables. Y para el día, antes del jueves, necesitamos de que estemos completos, ¿verdad? Respecto al trabajo en plataforma, ya en estos momentos de la última semana necesitamos tener terminado lo que es el laboratorio número 3, 1, 2 y 3 y más el examen final. Así que varios de ustedes ya lo han terminado, ¿verdad? Así que no tenemos ningún inconveniente. Solo hacerles un recordatorio a los chicos, ¿verdad? Que hacen falta respecto a la plataforma. Y pues estar pendientes, ya que este juego finalizamos, como les repito, ¿verdad? Igual cualquier duda o consulta que ustedes tengan de momento y los que están interesados en reescribirse, pueden escribir su nombre completo al chat y para decirles cómo sería el proceso de la reescripción. Tengo dos preguntas. Claro que sí, díganme. Sería con Nubia primero, dígame. Sí, yo nada más quería saber hasta cuándo tenemos para poder prestar los documentos para reinscribirnos. Bueno, en este caso, de parte de INSAFOR, aún no tenemos fecha, ¿verdad? Pero sí pueden hacerlo lo más antes posible para poder comenzar con sus documentos, ¿verdad? Para la reinscripción. Con mucho gusto vamos a estar pendientes. Si gusta, dejémoslo durante esta semana y la otra semana. Yo les estaría confirmando el día lunes cuando tendríamos exactamente un día de inicio, ¿verdad?
Ok, ¿alguna otra pregunta? Buenas noches, Karen. Sí, dígame. Sí, una consulta. Con la información que brindamos anteriormente no nos funciona, Jorge. Igual yo estoy interesada, ¿verdad? Le voy a dejar ahí mis datos, pero tengo esa duda. Tendríamos que enviarla nuevamente. Ok, en este caso sí se pediría lo que es, en este caso, ¿verdad? Ustedes sabrán que para inscribirse se enviaron lo que es el formulario y la planilla. En este caso les quiero confirmar si se puede, les voy a confirmar si se puede seguir usando la, perdón, el formulario, el cual es ustedes llenaron. En este caso la planilla sí hay que actualizarla porque INSAFOR trabaja con datos actualizados. Documentos actualizados. Entonces, en este caso se está pidiendo lo que es la planilla de febrero. Y bueno, la fichita de datos, que muchos de ustedes ya tenemos lo que es la ficha de datos, ya solo sería lo que es la muy planilla. Si gusta, les voy a confirmar por medio de WhatsApp, así que envíen desde WhatsApp si les puede usar el mismo formulario. De lo contrario, me digan de que no, sería formulario y planilla. Ok, de acuerdo, gracias. Ok, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo creo que no. Muy bien. Entonces, podemos reanudar con la clase, licenciada Annelise. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Bueno, estábamos precisamente a punto de iniciar a ver lo relacionado a la parte de la medición. Estamos dando o estamos siguiendo el hilo conductor de cómo nosotros podemos medir. Por ejemplo, cuando la compañera nos mandaba la imagen de... Okay. ¿Logramos visualizar la imagen? ¿La logramos visualizar? Sí, muy bien. Entonces, este solo es un ejemplo de cómo... de una publicación que nos compartió la compañera, donde hay, por ejemplo, alcance, interacción con el contenido, las actividades del perfil, los objetivos del anuncio, o cuántas personas terminaron visitando, el alcance que se tuvo. Esto fue publicado el 27 de febrero. Luego tenemos otros datos, como por ejemplo, vemos las visitas al perfil, los nuevos seguidores, no hubieron nuevos seguidores, los que tocaron el botón de correo, no hubieron muchos, los me gusta, las veces que se compartió, las veces que se guardó. Esos son algunos datos que encontramos. Y tenemos otros datos como, por ejemplo, el sexo, cuántas mujeres lo vieron, cuántos hombres lo vieron. Entonces, esta es una forma de cómo, de alguna manera, estamos generando contenido, donde estamos generando contenido relacionado a nuestro plan de marketing digital. Si ustedes se dieron cuenta, de acuerdo a la estructura que teníamos planteada, que mencionábamos que era una estructura que podríamos aplicar para las diferentes campañas o las diferentes redes, y veíamos que teníamos al menos 10 pasos importantes con los cuales nosotros nos podíamos desarrollar. Y por eso estábamos acá haciendo el recordatorio de la clase anterior, donde veíamos la parte de la medición de los resultados. Entonces, básicamente, esto es una estructura que nosotros podemos aplicar para cualquiera de las redes sociales o el área que nosotros queramos hacer. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, hacer una campaña de email marketing, lo ideal es que siempre hagamos un análisis de la competencia,
que hagamos un análisis DAFO, que hagamos el análisis de la competencia, que busquemos esos objetivos, que identificamos el objetivo o el público objetivo, la estrategia que vamos a aplicar, y decíamos que en el caso acá de la estrategia, ya hemos definido qué tipo de publicación estaría generando o qué tipo de publicaciones estaría generando. Dentro de eso, luego tenemos la red social, como acá ya tenemos, por ejemplo, definido que fuese para Facebook. Luego, en las acciones que se van a tener, la calendarización. Es decir, qué día voy a publicar, en qué horario, etcétera, etcétera, etcétera. Los presupuestos y, como finalización, la medición de los resultados. Entonces, básicamente eso es lo que habíamos estado hablando y era lo que habíamos mencionado en la jornada anterior. Y también, para ir cerrando el tema, veíamos que para qué nos servía la creación del marketing de contenido y decíamos, para qué es, cómo hacerlo, dónde aplicarlo, para lo que nos sirve, cómo utilizarlo y por qué es importante. Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas importantes, ya nosotros podemos tener así como un panorama más amplio hacia dónde nosotros estamos dirigiendo nuestra estrategia. Y también algunos de los beneficios que encontrábamos al momento de generar marketing de contenido, veíamos que podemos aumentar nuestro tráfico web, es decir, que cuántas personas vamos a estar o cuántas nuevas personas vamos a tener que nos puedan seguir. Veíamos que podíamos generar el brand awareness, es decir, conocimiento de la marca, generar o aumentar el engagement de la marca, es decir, que el cliente se sienta comprometido con nuestra marca, educamos al mercado, generamos ventas a un mediano plazo, impulsamos la generación de los nuevos leads, también aumentamos el valor de vida que tiene nuestras publicaciones. Luego vemos otro elemento bien importante que tenemos que tener en consideración al momento que estamos generando marketing de contenidos, que reducimos el costo de adquisición de clientes. ¿Qué queríamos decir con esto? Que se nos hace un poco más fácil a acceder a nuevos clientes, es decir, a partir de acá de los leads. ¿Qué decíamos que eran los leads? A ver qué me recuerda. ¿Qué decíamos que eran los leads? ¿Nuestros clientes potenciales? Nuestros clientes potenciales, nuestros posibles nuevos clientes, aquellos que de alguna manera ya se interesaron en nuestro producto, nuestros servicios a través de las redes y ya con ellos incluso podemos hasta captar datos, información y lo relacionamos en aquel momento cuando decían, y cuando ingreso a una página y me dice, deja tus datos, queremos conocer tu opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos generando o estamos obteniendo nuevos leads que en su momento, pues, esperamos que se conviertan en nuestros clientes. Y luego decíamos el uso o la reducción del costo que tiene cada uno de nuestros clientes. Es decir, que si nosotros estuviéramos haciendo marketing tradicional, va a ser aún un poco más difícil, pero va a tener un costo mucho más alto que el que tenemos ahorita al momento de generar marketing de contenido o marketing digital. Porque ya veíamos en la imagen anterior que nos presentaba la compañera que tanto alcance hemos llegado a tener por un pequeño bajo costo. Y por eso es importante generar todos los pasos que ya habíamos mencionado anteriormente. Luego vamos a hablar un poco de la definición de los objetivos que tenemos para generar una campaña. Una manera que nosotros podemos hacerlo, ¿te recuerdas que les decía? Vamos a hablar un poquito de cómo estructurar los objetivos. Y decíamos que primero tenía que ser específico, debería de ser medible, alcanzable, realista y a tiempo. ¿Qué quiere decir que sea específico? ¿Quién me ayuda con la lectura del específico? Vamos a participar. ¿Qué nos dice el concepto de específico? Nubia. Tu objetivo debe ser... Gracias, Carmen. Mire, tu objetivo debe ser lo más preciso posible.
¿Qué es exactamente lo que quieres lograr? ¿Mejorar nuestra cuenta de Instagram? Es demasiado vago. Dice, mejorar la interacción de Instagram un 500% es mucho más claro. Muy bien. Es decir que tengo que tener claridad cuál es el objetivo que está queriendo plantear. Nubia, ¿me ayuda con el medible? Medibles. Medible establece algunos indicadores cuantificables, también conocidos como números duros, para dejar claro el éxito. Por ejemplo, aumentar 1,000 seguidores de TikTok este mes. Sin tener un objetivo que sea medible, nunca sabrás si lo has logrado. Ok. Veamos quién está por acá. Adriana, Adrianita, y después Evelyn. Adriana, ayúdenos con el alcanzable. Alcanzable. Mira, es genial querer alcanzar las estrellas, pero poner el listón un poco más bajo hará que sea mucho más probable que realmente lo logres. Piensa en pasos pequeños. Si tu objetivo es alcanzar 1,000,000 de visitas a tu sitio web esta semana. Exacto, debe de ser alcanzable, ¿verdad? Esta meta que nosotros nos estamos poniendo. Y ya le voy a hacer énfasis en esto. Evelyn, ¿nos ayuda con el realista o relevante? Relevante, realistas. ¿Cómo encaja este objetivo en tu plan general? ¿Sigue intentando? Que Rihanna siga en Twitter, pero asegúrate de que quede claro por qué perseguir este objetivo. ¿Beneficiará tu estrategia general de marca? Ok, muy bien. Y veamos quién está por acá. Le vamos a dar el pase a Mario Humberto. Mario Humberto, ¿nos ayuda? Mario. Ok, no está Mario por ahí, pero por acá tendría pero, que estar. Ok, vamos. A tiempo, tiempo limitado. A tiempo, los plazos son clave. ¿Cuándo quieres lograr tu objetivo? Si no puedes pensar en una línea de tiempo, eso podría ser un indicador de que tu objetivo simplemente no es lo suficientemente específico o alcanzable. Muy bien. Si nos damos cuenta de, en su momento yo les decía que los objetivos, el planteamiento de un objetivo debería de ser alcanzable, realista, medible, a tiempo. ¿Por qué creen que les hacía énfasis en él? ¿Por qué creen que estábamos hablando muchísimo de este método de poder plantear un objetivo como tal? ¿Me escucho? Quiero ver. Estará por acá. A ver. Jennifer. ¿Estará por acá Jennifer? Sí, aquí estoy. Hola, lo siento, hola. Que estoy en una reunión de la universidad. Ok, no se preocupe. Estamos con otra persona. Veamos. Pavel, ¿está por ahí, Pavel? ¿Pavel? Por acá está. Pavel. ¿Pavel? No está. Rodrigo. Rodrigo. Hola, hola. Hola, ¿lo escuchamos? El que me dijo que leyera, disculpe. Ok, ¿por qué consideramos que es importante plantear nuestros objetivos bajo este método, el SMART? ¿O por qué recuerdan que les hacía énfasis de que había que plantear los objetivos bajo este método? Para obtener datos más exactos en base a nuestro producto o servicio. Para obtener datos más exactos de nuestros productos o servicios. ¿Por qué otra cosa era importante plantearlo? Perdón. ¿Por qué será? ¿Por qué era importante plantearlo ya en nuestro objetivo de o nuestra estrategia de marketing digital? Susana, ¿por qué será importante?
Pues ya han apagado la cámara, jóvenes. ¿Qué me les ha pasado? Andan cansaditos. Buenas noches, buenas noches, Susana. Ya, ya la mitad de la semana. Ya. Creo que es importante porque pues la parte de crear los objetivos no es solo por hacerlo, ¿verdad? Sino que es algo que realmente queremos alcanzar, lograr. Sí, y si quiero que tenga éxito, ¿verdad? Entonces, debemos de considerar todo esto, que pueda ser algo que la gente lo entienda, que nosotros podamos medirlo, ¿verdad? Para ver qué resultado vamos a tener con esto. Y pues algo que no vaya fuera de, porque si me voy a proyectar a hacer algo como bueno, parece uno de los ítems que estaban leyendo, es como decir, quiero llegar a 1,000,000 de personas, vaya, por ejemplo, con mi anuncio. O sea, eso ya no se vuelve real, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a medir hasta ese punto? De hecho, sí se podría volver real, siempre y cuando nosotros, bueno, hay una fórmula para poder medir, o la tasa de conversión para poder medir cuánto es el alcance que estamos teniendo, podemos medir los porcentajes, y eso también va a depender la cantidad de seguidores que tenemos. Karen, ¿tiene la manita levantada? Sí, con respecto a eso del tema de los objetivos, apoyando ya a la compañera, Facebook e Instagram le dan, si hacen las publicaciones, por ejemplo, en un solo enlace, que por lo que he visto en el transcurso de las clases, en algunas ocasiones, pues no es muy recomendable, ¿verdad? Pero normalmente al finalizar como la pauta, Facebook le manda a usted como el estadístico y ahí le aparece qué alcance ha tenido esa publicación. Y en algunos casos, sí, a veces pasa de ciertos miles, ¿verdad? De personas que a los cuales usted ha alcanzado a llegar. Ok, solo que aquí hay un detalle importante que debemos de tener en cuenta. Acá estamos viendo dos cosas. La que nos está planteando Karen está relacionada a la medición de una publicación o a la medición que hemos tenido en las redes sociales. Sin embargo, para llegar a ese paso, hay que plantearnos los objetivos y se lo voy a proyectar ahorita. Un segundo. Lo veíamos por acá. ¿Se recuerdan que acá hablábamos del planteamiento de objetivos? Ay. Del planteamiento de los objetivos como tal. Ahora bien, estos objetivos deberían de ser planteados bajo el método SMART que les acabo de mencionar, que el objetivo es aumentar seguidores, debe de llevar los elementos relacionados a el planteamiento que nosotros estamos persiguiendo. Es decir que, con el acrónimo que tenemos, nosotros deberíamos de poder incorporar y plantear en un solo objetivo todos esos elementos. Para ello, para que podamos hacer el ejercicio, vamos a tener 2 minutos exactos para que primero pensemos para qué quisiera o para qué quiero generar una estrategia de campaña o una estrategia de marketing digital. Ejemplo de ello, si mi objetivo es aumentar ventas, ahora lo que vamos a hacer es plantear un objetivo bajo este método. Es decir que debemos de ser específicos al momento que lo estamos redactar, debemos de ser medibles, ¿cómo lo voy a medir? Debería de ser alcanzable, ¿cómo lo voy a alcanzar? Es decir, si lo voy a hacer a través de X cantidad de visitas, si lo voy a hacer a través de X cantidad de nuevos leads, o si lo voy a hacer a través de X cantidad de veces compartido, etc.
también debe de ser realista. Tampoco me puedo poner una meta demasiado alta, como decía la compañera, si no tengo la capacidad en este momento. Pero no quiere decir que no lo vaya a lograr, pero sí cómo lo voy a hacer y el tiempo. Entonces, vamos a plantear un objetivo, una razón por la cual nosotros queremos crear un contenido o una estrategia. Las que más hemos estado quizás como más comunes que hemos mencionado, pero ahí van a depender de cada uno de ustedes, ha sido el tema del posicionamiento de la marca o el posicionamiento de la empresa. El otro que hemos visto, el posicionamiento de un nuevo producto, el aumento de ventas o el aumento de nuevos seguidores. Así que voy a poner el cronómetro donde le voy a dar 2 minutos exactos para que planteemos un objetivo bajo este método. Así que estamos listos y listas porque voy a preguntar al azar. Así que a partir de este momento planteemos un objetivo bajo este método. El método SMART. Ok, a partir de este momento 2 minutos. Pensemos en plantear ese objetivo. Lo puede hacer en su cuadernito, en su computadora, no, donde usted desee. Un minuto. Cuarenta y cinco segundos nos quedan. Ya vi que los aflijo cuando les digo 2 segunditos que nos quedan. Okay, nos quedan 5 segundos. 5 segundos, nos acabó el tiempo. Muy bien. Vamos a pausar y me gustaría escucharlas y escucharlos cómo han planteado su objetivo. ¿Cómo hemos planteado su objetivo? ¿Cómo hemos planteado su objetivo? Bueno, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues por aquí, fíjese de que... Bien, bien, porque hoy sí en casa, quiero comentar, digamos, lo de la estrategia, digamos, yo tengo una página, y lo que yo quiero es posicionar mi marca, porque es, bueno, es una marca conocida, pero mi página es nueva, por decirlo así, llegar al menos a 1,000 likes y seguidores, ese sería mi objetivo, lo que yo quiero lograr. En lo que yo me lo he puesto es en un proceso de mediante un mes, porque ahí dice que igual tiene que llevar específico, quiero llegar a eso, medible a 1,000 a 1,000 seguidores. Ajá, 1,000 likes, digamos, acabo de abrir mi página, correcto. En un mes quiero realizarlo eso. Alcanzable, pues yo creo que es alcanzable 1,000 seguidores en tiempo de un mes. En lo que menciona, solamente quizás con la parte de relevante o realista,
ahí sí, sí, o sea, no lo tengo muy claro. Okay. Y en la parte de tiempo, yo le he dado en un mes mediante publicaciones paga, un ejemplo, 7 días y las demás que fueran ya orgánicas, pues ya con cierto público que se logró al inicio. No sé si estaría bien de esa manera. Ok, perfecto. Por ejemplo, entonces el objetivo tendría que estar planteado lograr 1,000 seguidores a través de publicaciones pagadas y orgánicas a través de la red social, ejemplo, Facebook, en la cual pueda aumentar o llegar a 1,000 nuevos likes, el que esté definido, sabemos que es alcanzable, sabemos que no están en la luna, entonces estos 1,000 likes van relacionados a la parte medible, ¿verdad? Porque sabemos de que lo puedo alcanzar, y cuando hablamos de realista, es porque ya usted mismo lo dijo, no voy a pagar todo el mes publicidad, sino que decía, creo que 7 días decía de publicidad pagada, ¿sí? Y lo demás, pues, de publicidad orgánica. Entonces, si a nosotros, ahí, en realista es, si en realidad voy a lograrlo, esta meta, estamos viendo que solo son 1,000 nuevos seguidores, lo vamos a hacer a través de publicaciones orgánicas y pagadas, y lo hemos definido en un tiempo. El tema del realista es el, estoy consciente si lo puedo o no lo puedo lograr. A lo mejor el tema de 1,000 seguidores en un día pueda que lo logre. Ahí va a depender también de algo bien, bien marcado. Acordémonos que si usted va a hacer una publicación orgánica para alcanzar estos nuevos seguidores, usted pues tiene que generar una estrategia o generar una publicación atractiva, la cual esa sea el que nos posicione la marca, esa que nos genere este posicionamiento. Entonces, la parte del planteamiento de un objetivo va encaminado a eso. Así, va encaminado a eso, y por eso era que cuando armamos el objetivo, hay una forma de poderlo hacer. Vamos respondiendo unas preguntas, ahorita como solas con fines del ejercicio, y sabemos de que el tiempo es bien escaso, pero sí quería hacer énfasis de cómo nosotros lo vamos a hacer. Ahora bien, la pregunta, ya que hemos definido un objetivo genérico, porque prácticamente hemos definido objetivos genéricos, ahora piense o identifique un objetivo para crear una campaña. ¿Cuál sería el objetivo? Ah, bueno, si mi objetivo está encaminado a no solo tener 1,000 nuevos seguidores, sino que aparte de eso, el objetivo está encaminado a que a partir de ahí darme a conocer, que a partir de ahí aumentar mis ventas, ahí nosotros estamos identificando estos objetivos. Entonces, el planteamiento de un objetivo como tal, ¿se recuerdan? Lo decíamos acá cuando estábamos hablando de las campañas o de la estrategia o del plan de social media. Como les decía en su momento, esta es una estructura genérica, la cual la podemos aplicar para las diferentes redes sociales, o para los diferentes tipos de estrategias que vamos a utilizar. ¿Cuáles tipos de estrategias? Ah, voy a generar marketing de contenido en redes sociales, marketing de contenido a través de email marketing. Entonces, acá yo ya tengo definido un objetivo del por qué he pensado crear esta campaña. Ah, la campaña que en este momento quiero impulsar es para posicionar un nuevo producto. Ah, entonces acá yo defino el objetivo bajo el método SMART, porque bajo este método lo que hace es que nos permite tener como una radiografía del objetivo. Cuando nosotros, ¿cuántos de ustedes, tal vez en el trabajo, en el colegio, en la universidad, les tocó que plantear objetivos? Levánteme la manita. Y a muchos nos dio dolor de cabeza el plantear un objetivo.
Okay, si tiene su camarita, solo la manita, hágale así. Si no, pues me la levanta. Por ahí tengo 3, 4. Ok. A muchos nos dio problemas, gracias a los que nos están ayudando con la manita. A muchos nos dio problemas, ¿cómo voy a plantear un objetivo? El método SMART es lo que nos permite tener esa radiografía de el objetivo respondiéndonos unas preguntas. Y cuando dice que el específico, que qué es lo que quiero lograr, entonces yo ya empiezo a responder las preguntas. Algunas veces, bueno, una de las formas que trabajamos esto, pero ya en tema de otro tipo de formaciones, cuando vemos la parte de el específico, lo hacemos a través de una tablita donde vamos respondiendo ciertas preguntas. Estas preguntas nos permiten poder definir cómo o hacia dónde quiero llevar el objetivo. Una forma, cuando nosotros no tenemos tanta experiencia para hacerlo, y en este caso, como es el tema de marketing digital, lo podemos plantear así, respondiendo estas preguntas, así como ustedes lo han hecho. Sé que lo han tratado de estructurar, pero también podría ser una forma que lo podamos tener haciendo o respondiendo estas pequeñas preguntas. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué es lo específico? ¿Qué es lo medible? ¿Cómo lo voy a alcanzar? ¿Qué tan realista o qué tan relevante es este objetivo? Ah, es relevante porque con esto yo me voy a garantizar que voy a aumentar mis ventas. Es realista porque sé que lo voy a lograr. Es realista porque estoy teniendo viralización de contenido. Es realista porque los contenidos que estoy creando se adaptan a las necesidades de los clientes. Y así podemos ir definiendo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos plantear un objetivo para cuando nosotros definimos nuestro objetivo de campaña, se nos facilita al momento que nosotros decidimos hacer nuestro, ¿qué decíamos? Nuestro plan de social media. Porque al final todo nos lleva a esta estructura. Si se recuerdan, hemos venido hablando y cuando iniciamos los encaminé por acá, ¿verdad? Fuimos al tercer paso. Previo a ello habían estos dos pasos que no los habíamos tocado, pero el día de ayer sí ya los vi. Ok. Una participación más de cómo le ha quedado su objetivo. Gracias, Marito. Una participación más. A ver. Yo veo a Nubia con ganas de participar, pero así como, ay, quizás no, pero Nubia, cuéntenos. Ok, no sé si estará bueno, pero por ejemplo, no se preocupe. En la empresa donde yo trabajo nos dedicamos a todo lo relacionado con publicidad, desde lo que son viniles adhesivos hasta lo que son tótems, rótulos encajuelados y todo eso. Pero yo había puesto que dentro de mi objetivo es posicionar la marca dentro del mercado y asimismo aumentar mis ventas, dando a conocer los diferentes servicios y productos que nosotros podemos ofrecer al público. Luego, en la otra parte es aumentar el número de seguidores de aquí a 3 meses, por decir algo. Y con eso, lograr tener más clientes y obviamente al tener un poco más de clientes, aumentan mis ventas. Luego, el alcance. Puse yo que el mayor número de agencias de publicidad, porque últimamente hemos estado que hay empresas que no manejan ellos la publicidad directamente, sino que contratan gente que les maneje la publicidad a ellos. Y entonces, a veces las mismas agencias de publicidad nos piden que les maquilemos productos y ellos los venden como de ellos. ¿Ya? Los revenden. Ok. Ajá, entonces había puesto que el número de agencias de publicidad que nos soliciten maquilar todo tipo de rotulación, así como todo aquel establecimiento que quiere dar a conocer su marca y que ya lo hace directamente con nosotros. Y de ahí,
quiero ver. Y de aquí ponía yo que el alcance que tenía era, por ejemplo, que de aquí a 3 meses, como no tenemos página ahorita, al momento de crearla y todo, pues lograr darnos a conocer y llegar a tener una buena cantidad de clientes. Ok. Vamos a aterrizar, porque le digo, o sea, está fabuloso cómo lo ha planteado. Solo que aquí me ha planteado como 7 objetivos dentro de... Y no se preocupe que es común que esto suceda, que a veces lo planteamos el objetivo de acuerdo al acrónimo. Entonces, o cada palabra del acrónimo. Entonces, no se preocupe, porque hasta a mí me pasó en su momento que no sabía cómo plantear. Entonces, esto no es algo que lo vamos a aprender de la noche a la mañana, es algo que lo vamos a ir aprendiendo mediante nosotros lo vayamos desarrollando, vamos aprendiendo. Entonces, no se me van a sentir mal o incómodo, sino que les digo eso. Ok, repítame el primero, Nubia, cuando me decía del específico. Era posicionar mi marca dentro del mercado. Okay. Y asimismo incrementar mis ventas, dándome a conocer con los diferentes productos y servicios que nosotros ofrecemos. Ok, solo ahí tenemos dos objetivos. Ahí tenemos dos objetivos. El primero sería el posicionamiento. Ok, lo específico sería el posicionamiento de la marca en el mercado. Ese sería el primero. Dentro de eso, tendríamos que medirlo. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a través de los nuevos seguidores que voy a tener en Facebook, en Instagram, en TikTok, etcétera. ¿Qué tan alcanzable es? Sí es alcanzable porque tenemos un mercado ya definido, un mercado objetivo, y esto nos va a permitir poder llegar a esos clientes. En lo alcanzable también lo podemos plantear que se va a hacer a través de una campaña pagada para poder llegar justo a eso. Ojo, estamos hablando solo del posicionamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer realista? Bueno, es realista porque si bien es cierto, lo vamos a hacer a través del posicionamiento, vamos a hacer ese posicionamiento a través de las redes sociales, mediante una campaña pagada, pero lo voy a lograr porque esto me va, o es realista porque lo que quiero es llegar a los clientes que no me conocen, a los clientes que todavía no he logrado hacer. Y ahora bien, la pregunta sería, ok, ¿y este posicionamiento en cuánto tiempo lo quiero lograr? Quiero lograr un posicionamiento de tener en mi página 5,000 nuevos seguidores. ¿Cuánto tiempo me puedo tardar? Si lo voy a hacer a través de una campaña, lo puedo hacer a través de 1 mes, 15 días, 3 semanas, 2 meses. Ahí es donde nosotros vamos a definir. Entonces, cuando hablamos del posicionamiento, ahí mismo nos vamos respondiendo las demás preguntas para que al final la sumatoria de todos estos se viene a convertir en nuestro objetivo bajo el método SMART. Luego me menciona el aumento de las ventas. Recuérdame qué decía en este mismo aumento de las ventas. No la escuchamos, Nubia. Aumentar mis ventas, aumentar mis ventas dándome a conocer por medio de los diferentes servicios y productos que podemos ofrecer. Okay. Entonces, ahí tenemos otro objetivo específico, otro objetivo bajo el método de SMART. Lo específico sería el aumento de las ventas de los productos y servicios. ¿Cómo lo voy a medir? Lo voy a medir porque yo quiero aumentar un incremento del 50% comparado con las ventas del último mes. Ejemplo de ello. ¿Es alcanzable? Sí, es alcanzable porque tenemos la capacidad para poder hacerlo. ¿Es realista? Sí, es realista porque ya que tenemos la capacidad, existe una oferta, existe una demanda a la cual nosotros podemos llegar. ¿En cuánto tiempo lo vamos a lograr?
Bueno, pues ahorita como vamos a generar la estrategia, estamos en proceso de la estrategia de posicionamiento, me atrevería a decir que lo podemos lograr en 3 meses, 2 meses, 5 meses. Entonces, ahí ya planteamos un nuevo objetivo para nuestra campaña o para otra campaña que se llamaría, en este caso, por ejemplo, el incremento de ventas. La otra campaña sería el posicionamiento. ¿Sí me voy a comprender cómo funciona esto? Entonces, y si vamos desglosando uno por uno, wow, por eso le decía, tiene una cantidad de, me planteó como 8 objetivos, pero que todos esos objetivos es precisamente lo que nosotros, y era la temática de este día, poder identificar los objetivos de campaña que nosotros queremos tener o los que perseguimos. Entonces, si usted ya definió un objetivo como tal, ya definió un objetivo de campaña, solo ahí ya tiene mucha tarea que hacer. Y ahí tiene ya muchísimo, así, ¿verdad? Así como decimos en buen salvadoreño, ya tiene para divertirse todo este tiempo, ya tiene para divertirse 2, 3 meses, tanto en posicionamiento como en el incremento de ventas. Luego mencionaba otros, los cuales van bajo este mismo esquema, ya estructurados, y ya decimos cómo lo voy a hacer. Ok, ya planteé el objetivo, ahora que planteé el objetivo, retrocedo un poco y digo, ¿a quién se lo voy a dirigir? Y hacemos todo lo que habíamos venido hablando desde el inicio, que al final vino a ser aterrizado, ¿dónde? En el plan de social media, o en nuestro plan, o nuestra estructura de una campaña como tal. Entonces, es básicamente estas 15 jornadas que hemos tenido nos han llevado a este punto, al aterrizaje de la definición de un objetivo, de cómo plantearlo, para qué plantearlo, definir nuestro buyer, definir nuestro segmento, definir cómo lo voy a hacer, a dónde lo voy a hacer, y todo lo que conlleva poder lograr este objetivo de campaña. Entonces, ya cuando nosotros tenemos claro cuál es el objetivo que queremos plantear en nuestra campaña, ya a usted se le va a facilitar definir cómo lo va a hacer. Ah, lo voy a hacer a través de una infografía. Lo puedo hacer a través de un storytelling. Lo puedo hacer a través de un marketing de influencer. Y así le puedo ir numerando una diversidad de estrategias que podríamos aplicar a la campaña que nosotros estamos teniendo. Muy bien, yo sé que lo que nos pasa todas las noches. quisiera escuchar un par de opiniones. Mañana voy a tratar de hacer un último feedback de todo el aprendizaje. Vamos a ver otro tema relacionado a lo que es el marketing, el email marketing, el posicionamiento. Vamos a hablar un poquito del SEM y el SEO. Y vamos a hacer el cierre de las jornadas formativas. Así que 2 participaciones cortitas del aprendizaje de este día. Rapidito, 2 participaciones. 2. ¿Nadie? ¿Nadie? Vaya, lo voy a elegir. Kenia. ¿Qué hemos aprendido este día? Buenas noches. Este día aprendimos sobre el método SMART. Como usted le decía a mi compañera Nubia, que de un objetivo pequeñito podemos sacar todo el análisis, que tenemos que tener quizás un poquito de cuidado en eso, porque yo pensaba lo mismo que en algunas ocasiones, que me planteé quizás 3 objetivos en lo que usted nos dijo que teníamos que hacer, cuando tenemos que ser 1, ¿verdad? Porque tenemos mucho trabajo. Y que tenemos que tener cuidado, y cada vez que vayamos que quizás a plantear una o crear una publicación, siempre tenemos que ver nuestro objetivo primero para desglosarnos de ahí y así poder tener el alcance que nosotros queramos. Así es correcto. En la medida de lo posible, a esto que hemos hecho es marketing digital. Esto es la esencia del marketing. Así que si la expectativa ya por la primera clase era una fotografía y voy a lograr el alcance, creo que a estas alturas cambió muchísimo.
Nuevamente, pues agradecerles la participación. Nos vemos mañana puntualitos y pues desearles una feliz y bonita noche. Así que nos vemos mañana. Se cuidan, descansan. Gracias, feliz noche. Gracias, igual. Buenas noches.